La jornada 11 del Clausura 2018 de la Liga Bancomer MX se juega este fin de semana. Los puntos comienzan a ser vitales en busca de un boleto a la fase final. Apenas 3 puntos separan al octavo puesto del sitio 13. Monarcas y Raúl Ruiz Díaz están inspirados, por lo que buscan ligar victorias en casa cuando reciban a los Tiburones Rojos del Veracruz, quienes no pueden perder más partidos si desean salvarse. Los rojinegros del Atlas serán locales ante la Franja del Puebla. Los zorros necesitan unidades para asegurar la permanencia, pero enfrente tendrán a los de Enrique Mesa, que por fin ganaron fuera de casa al dar cuenta de Rayados en la jornada 10. A Cruz Azul le urge ganar ante su público. Para ello tendrá que vencer a Pachuca, que se quedó cerca de rescatar el empate ante Toluca. Duelo abierto y dinámico se presagia en el Universitario BUAP. Lobos sigue en busca de la salvación y recibe a Chivas, que si bien no ha perdido desde la fecha 6, acumula 4 empates en fila. Tras una importante victoria en el Estadio Azul, Gallos va por más puntos cuando se mida a Necaxa, que luego de sucumbir ante Santos, salió de puestos de fase final. Tigres escaló hasta el cuarto lugar de la tabla general gracias a su triunfo en el Puerto. Ahora regresa a casa a tratar de hacerle daño a la mejor defensiva del certamen, los Xolos de Tijuana, que tuvieron una noche contundente frente a los Lobos. América permanece como el único invicto del Clausura 2018. Sin embargo, en sus más recientes partidos solo ha conseguido empates. Ahora se enfrenta a León, que como visitante no gana desde la jornada inaugural. El Estadio Olímpico Universitario busca ser el escenario donde Pumas resurja y suba puestos en la clasificación. Los de David Patiño suman apenas un punto de los últimos 12 posibles y actualmente son novenos. En tanto reciben a Toluca, que en su última visita a CU se quedó con los 3 puntos. Por último, Santos se instaló en el liderato y solo de ellos depende permanecer ahí. Para ello, tendrán que sumar ante Rayados, que son el segundo mejor visitante al tener 3 victorias en patio ajeno.